Un estudiante gordita vivirá una historia increíble. Los dos chicos populares de la escuela posiblemente están enamorados de ella, y la prota deberá descubrir quién de ellos es su admirador secreto. Hola, soy Silver, y ahora te cuento quién es Jota, que es parte de la serie drama Aprendiendo a ser adulto. En esta historia conoceremos a Nae-un, una chica llenita de amor que está enamorada de Kang-jun, el chico más popular de la escuela. Ella desearía que Kang-jun sea su primer amor, su primer beso, su primer todo. Él era miembro de un grupo K-pop compuesto por chicos guapos y era el encargado de ser la representación de la ternura en el equipo. ¡Qué hermoso! Pero desafortunadamente, el grupo novato no duró mucho y se separaron. Pero la fama de Kang-jun no disminuyó, y a Nae-un le late el corazoncito por él. Sin embargo, piensa que nunca le haría caso. Ella tiene a su mejor amiga llamada Ja-sun, pero también están las chicas populares, las malas de la escuela, quienes la molestan y la llaman Nagrasa. La líder de ese grupito castroso es Go-eun, un estudiante con una personalidad malvada. Las populares se burlan de Nae-un por su apariencia física. De repente, la prota no lo soporta más y se encabrona. Ya estaba cansada de muchas burlas y enfrenta a Go-eun levantándola del cuello. Pero resulta que nunca se enfrentó a sus acosadoras. Eso solo pasó en su imaginación. En su mente se veía épico, aunque no tenía el valor de hacerlo. Cuando Nae-un llega a casa, ve que su madre está preparando panceta de cerdo, y su hermano le recuerda que ella había dicho que comenzaría con la dieta, así que no puede comer. A la prota se le hace agua a la boca, y no puede resistir la tentación, por lo que termina comiendo junto a su madre, y su hermano se burla de ella. Entonces, Nae-un decide ir a su cuarto y cantar una canción dedicada a las calorías, ya que se sentía arrepentida por haber roto la dieta, y es que ella desea ser delgada para encajar en la sociedad. Al día siguiente, llega a la escuela, y al abrir su casillero, encuentra una cajita de regalo que contenía un perfume y una nota que decía: Nae-un, no te pongas a dieta, tus caderas son una obra de arte. Firmado por Jota. Luego llega a su salón muy intrigada. ¿Acaso tiene un admirador secreto llamado Jota? ¿Pero quién podría ser? Tal vez su nombre o apellido comienza con Jota. Mira a sus compañeros a ver si alguno de ellos puede ser, pero no eran del tipo que le gustaba a Nae-un. Cuando ella se disponía a comer una manzana, apareció Jin-byeon, quien le tocó la mano y le dijo que tiene unas manos realmente bonitas. Jin-byeon es un estudiante elegante y popular que estudió en el extranjero. Le recomendó a su amigo que para conquistar a una chica debería regalarle perfumes. Eso lo escuchó la prota y en ese momento pensó que Jota podría ser Jin-byeon. Como estuvo en el extranjero, tal vez se siente atraído por chicas más llenitas que por las chicas delgadas. Más tarde, en clases de música, la maestra pidió que cada estudiante demuestre su talento tocando un instrumento musical. Nae-un llevó una guitarra y demuestra talento tocando una grandiosa música que deja sorprendidos a todos los estudiantes, quienes la aplaudieron. Hasta Jin-byeon se puso de pie para aplaudirla, aunque también fue admirada por Kang-jun, el chico idol. Educación física era algo en lo que la prota no era nada buena y lo detestaba, más aún cuando debían lanzarse pelotas, ya que Go-eun, su archienemiga acosadora, aprovechaba para golpearla con el balón. Así que la prota estuvo a punto de recibir un pelotazo. Sin embargo, Jin-byeon apareció para salvarla de forma muy cool. El macho. Al ver esto, Nae-un estaba casi segura que él era Jota. Como estaba tan distraída, no se percató que venía otro pelotazo, y ¡zas! Este sí la noqueó. Luego de ir a la enfermería, la prota regresa al salón de clases, donde solo se encontraba dormido Kang-jun, su crush. De repente, él se despertó y escuchó que sus fans se acercaban. Él no quería que lo encontraran, por lo que tomó de la mano a Nae-un y juntos se escondieron detrás de las cortinas. Las fans aparecieron preguntando por Kang-jun y Nae-un les respondió que no sabe dónde está. De esa manera salvó a su idol crush, y Kang-jun le agradeció llamándola por su nombre y regalándole un ramo de paletas y caramelos.
Al rato, mientras Naeun caminaba junto a su mejor amiga, vio que finalmente las fans encontraron a Kang Yoon y una de ellas le pidió un autógrafo. Allí fue donde la prota notó que su idol firmaba con la letra J y pensó que él podría ser su admirador secreto, aunque eso le parecía imposible. ¡Puede ser, sí! Los dos chicos más populares de la escuela podrían estar interesados en ella y se convirtieron en sus sospechosos más fuertes. Esa noche se puso a comer las paletas que le regalaron y soñó con su crush en un lugar romántico y que sería su primera vez. Sin embargo, su madre apareció para despertarla del sueño. Se había terminado casi todas las paletas, pero guardó una muy especial. Al día siguiente le toca educación física y la maestra les comunica que el examen final se tratará de un baile grupal, por lo que realizará un sorteo para que formen los grupos. Por azares del destino o de la trama, a la prota le toca el grupo donde estaba su acosadora, pero también estaban sus dos principales sospechosos. En el comedor, la prota era vista atentamente por Jin Byeon y después Kang Yoon aparece para sentarse junto a Naeun y su amiga. Él le propone a la prota hacer un baile en parejas para la evaluación y se ofrece a ayudarla a practicar. Eso incrementa más su idea de que Kang Yoon es J. Luego, Naeun se entera que su archienemiga tiene planeado emborrachar al idol Kang Yoon para seducirlo y acostarse con él. ¡Esto es trampa! En educación física, el idol se luce con sus pasitos perrones, enseñando la coreografía que debe hacer su grupo, y la castrosa Go-eun poco a poco se acercaba a él, incluso quiere que Kang Yoon se siente con ella, pero él la ignora y decide sentarse con Naeun. Él le da su comida para que se lo coma y le pide que sea su pareja de baile. También le pide que no se ponga a dieta, ya que está perfecta tal y como es. A él le gustan las chicas que se alimentan bien. La prota recuerda la nota que le dejaron. Estaba casi confirmado que él era J y de inmediato se pone a comer todo lo que pueda. Claro, su amiga también, mientras Jin Byeon miraba de lejos muy celosillo, por lo que después Jin Byeon la encuentra y también le pide ser su pareja de baile. Él se acerca para olerla y le dice que le gusta su perfume, entonces le pide un high five. Eso la confundió mucho, porque quizás él podría ser el verdadero J. Luego va a su casillero y encuentra otra carta de J, que le decía que vaya a la azotea después de clases. Ahora ella se sentía súper confundida, pensaba en quién de los dos sospechosos podría ser J. Al terminar las clases, ambos galanes salen del salón para subir las escaleras. Así que Naeun decide ir a la azotea muy nerviosa, porque por fin conocerá a su admirador secreto. Los nervios están activados. Aunque cuando llega, a la única que ve es a Go-eun. La castrosa le dice que no se ilusione con Kang Yoon, ya que él es amable con todas, y es mejor que no le estorbe en sus planes. En ese instante aparece Jin Byeon, y la castrosa se marcha porque ese man no le cae. Como él era el único chico que estaba en la azotea, Naeun piensa que él es J. Entonces, él la toma de la mano y ella se siente un poco decepcionada porque creía que Kang Yoon sería su admirador. Lentamente, Jin se va acercando y comienza a oler la mano de Naeun. Le dice que sus manos son muy bonitas, con dedos largos, y eso le fascina. Lo que pasa es que él tiene un fetiche muy raro con las manos y no puede dejar de olerlas. La prota se da cuenta que él no era J, solo es un pervertido que lo único que siempre quería era tocar sus manos, así que lo empujó y se marchó. Mientras se iba desconcertada, se torció el tobillo y cayó por las escaleras. Justo por allí estaba Kang Yoon, quien amablemente se ofreció llevarla a la enfermería, así que el bro se dispuso a cargarla, y por hacer mucho esfuerzo se lastimó la espalda, por lo que la prota fue quien terminó cargándolo en su espalda para llevarlo a la enfermería, siendo vistos por todos. ¡Qué buena onda! Incluso por la popular castrosa, y Naeun se sentía muy feliz y orgullosa de cargar a su crush. En la enfermería, ella le pregunta si él le envió una nota, aunque él responde que no, pero ella piensa que se lo está ocultando, porque todavía no quiere revelarse. A la salida de clases, ellos dos se vuelven a encontrar. Él estaba esperando su bus para ir a practicar para su regreso a los escenarios.
Ella le propone que quizás podría saltarse las prácticas solo por esta vez, pero él responde que nunca lo ha hecho, por lo que la prota continúa su camino. En ese instante comienza a llover y Kang Hyun aparece por detrás con su paraguas para acompañarla, ya que ha decidido dejar sus prácticas por ese día y se van caminando juntos. De repente, él la besa apasionadamente bajo la lluvia. Pero resulta que esto solo pasaba en la mente de la prota, y ese día solo se divirtieron juntos. Naeun llegó a casa y ve que su hermano se está comiendo su paleta especial que le regaló Kang Hyun. Ella le reclama porque al perro siempre lo trata bien, pero a ella siempre le está molestando. Nunca le dice que es agradable o al menos bonita. Yo necesito amor, comprensión y ternura. A ella le gustaría escucharlo de su familia, aunque en la calle la gente se burle de ella. En su habitación se pone a llorar y el Kang Hyun de su imaginación es el único que la consuela y le da ánimos para practicar la coreografía. Al día siguiente se alista y va a la casa de Kang Hyun para la práctica de baile, donde le esperaban los dos chicos. Jin Beom se disculpa por comportarse muy intenso con ella y Naeun ya no quiere darle la mano. En ese momento también aparece Go Eun y se separan en parejas para practicar. Naeun escogió a Kang Hyun para ser su pareja y él le enseña los trucos para tener una mirada sexy. Aunque se bugueó por un rato, pero después obtuvo la mirada deseada. Entre tanto, Jin Beom y la popular practicaban, pero ella se cansó de él y se fue. Naeun y Kang Hyun cayeron rendidos de tanto practicar y él se recostó en su pierna, hasta que llegó la castrosa para proponerles un juego de preguntas con alcohol. La protagonista recordó sus planes de emborracharlo, así que decidió jugar, y para evitar que su crush se embriague, decidió beber por su parte, así hasta que ella se quedó dormida. Cuando despertó, solo vio a Jin Beom cerca, entonces fue a buscar a Kang Hyun, y lo encontró en una habitación conversando con Go Eun. Acompáñeme a ver esta triste historia. La popular le preguntó por qué era tan amable con Naeun, ya que siempre almuerza con ella. Él respondió que es porque está a dieta y se siente deprimido por no poder comer, así que cuando ve comer a Naeun, eso le hace reír. Y sobre el ramo de caramelos, él responde que eso fue un regalo de sus fans y él no puede comerlos por la dieta, así que se lo regaló. Y cuando intentó cargarla, pues responde que sí pesaba bastante. Go Eun se reía de las respuestas, burlándose de Naeun, mientras que la prota escuchó todo a escondidas y se marchó decepcionada porque él no podría ser su jota. Llegó con Jin Beon, que estaba hasta las patas de borracho. Él le preguntó si está usando el perfume que le regaló, revelando que él dejó el perfume en el casillero y que estaba enamorado de ella, pero al final menciona el nombre de Go Eun. En realidad, él estaba tan mareado que la confundió con la popular. En el cuarto, Kang Hyun mencionó que Naeun es encantadora. Se dio cuenta de eso en el tiempo que estaba cerca de ella. Go Eun intentó seducirlo, pero él la rechazó porque ella no era su tipo. Al día siguiente, en la escuela, Naeun volvía al principio. No sabía quién era Jota y deseaba encontrarlo pronto. ¿Acaso podría ser el profesor de ciencias? Quizás este bro o este otro, pero de pronto escucha a Go Eun en el salón, contándole a sus amigas que hace unos días, Jin Beom le regaló un perfume y ella se lo dejó en el casillero de Naeun para hacerle una broma y burlarse de ella, ya que Jota nunca existió. Eso le rompió el corazón y encabronó demasiado a Naeun. Esta vez, la castrosa se pasó de la raya y decidió enfrentarla. La popular siguió molestándola, derramándole leche, pero Naeun debía actuar o de lo contrario eso seguiría, así que comenzaron los madrazos. Hasta que la prota aplicó una técnica y la dejó tirada en el suelo, y pues ella se sintió triunfadora. Aunque los demás compañeros comenzaron a decirle que era una abusiva y eso es violencia escolar, se pusieron del lado de la castrosa, en fin la hipotenusa.
Debido a eso, fueron llevadas a la dirección y castigaron a Naeun, pero ella no se arrepiente. Piensa que está sola, no tiene a nadie en la escuela, ni en su casa, ni en ningún otro lugar. Así que se iba reflexionando por el puente, y como le dio hambre, quiere comerse un pancito. Sin embargo, tiene tanta mala suerte que este se le cae, y ella quiere agarrarlo. Pero las personas la vieron y pensaron otra cosa, por lo que la llevaron a la comisaría, ya que pensaban que se quería morir. En ese momento, llegaron su madre y hermano. La doña le reclama preocupada, pero la felicita por defenderse en la escuela, y su hermano también, ya que saben que a ella no le gusta la violencia. Naeun se dio cuenta que no estaba sola y todos se abrazaron. ¡Qué hermoso! Al llegar a su cuarto, descubre que su hermano le compró muchos dulces y le dejó una nota pidiéndole perdón por comerse su paleta especial y en cambio le comprará dulces por toda la vida. También conversó con su amiga y ella se lamentó no estar en la escuela para defenderla de las abusivas. La prota se dio cuenta que no era cierto que estaba sola. Tenía tres personas importantes que la respaldan, incluso si era gordita o delgada. Así que se olvidó de la idea de tener una figura delgada. A partir de ese día, decidió que se gustaría ella misma tal y como es. Al otro día, se encuentra con Kang Yoon y decide ya no ilusionarse con él. La prota le revela que escuchó la conversación que tuvo con Go Eun y ya no quiere verlo más. Kang Yoon menciona que sí es verdad lo que dijo, pero quizás lo malinterpretó. En realidad, él sí sonríe cuando la ve, pero no es por burlarse, sino porque lo hace feliz. Aunque él sea muy popular, la verdad es que no tiene un buen amigo. En la escuela, los chicos lo odian por mantener una imagen linda que la agencia lo obliga, y Naeun es la única que lo trató como a un amigo. Y mientras la iba conociendo, él se sentía muy bien con ella, y ahora no quiere que lo deje. Naeun se da cuenta que todas las atenciones que él tenía eran porque se esforzaba en tenerla como su amiga, y a pesar que a la prota le gustaba, ella decidió que se quedaría en la zona de amigos. En la última escena, Naeun y Kang Yoon realizan su presentación de baile como amigos. Quizás su historia de amor no terminó como ella había imaginado, pero estando cerca de él como su amiga, tal vez él se puede enamorar de sus encantos y ella salga de la zona de amigos. Mientras tanto, Naeun debe aceptarse y amarse tal como es. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.